La lactancia materna y sus beneficios se pusieron sobre la mesa en unas jornadas celebradas en Elche que contaron con la experiencia de profesionales de esta área. Intentamos poner un poco sobre la mesa el papel tan importante que tiene la pareja en la decisión de la lactancia materna. El evento estuvo organizado por la Asociación La Mamá de Elche, un colectivo que pretende ayudar a las madres durante la etapa del embarazo y los primeros años de maternidad. Para el niño, para el bebé, es un alimento, la leche materna es el mejor alimento que hay, tiene todos los nutrientes, tiene anticuerpos, lo previene muchas, sobre todo a nivel mundial, la lactancia materna es lo que más previene diarreas, neumonías, asmas, alergias, todo son beneficios. Las enfermeras asumen una labor muy importante en el proceso de la lactancia materna, ya que constituyen el principal apoyo de la madre y deben prevenirla de las ventajas que pueden encontrar con esta decisión. Esto quiere decir que no hay mejor prevención que una buena crianza y no hay mejor crianza que una crianza al pecho. Porque no solamente es por lo bien nutridos que van a estar, sino porque hay un acopio de defensas que se va a ir alargando a lo largo de toda la vida de esta personita, que el día de mañana, si Dios quiere, va a ser un adulto. Entonces, el hecho de que empiece con buen pie es fundamental. Y si algo, por algo nos distinguimos los enfermeros, es por la labor de prevención que hacemos. Y los bancos de leche, de vital importancia pues a la hora de todos aquellos recién nacidos que nacen de forma prematura o que nacen con algún tipo de enfermedad, puedan beneficiarse y podamos tener desde los hospitales todos los recursos necesarios para poder aportar a estos recién nacidos la leche materna, que tantos beneficios, como científicamente se ha demostrado, pues aporta tanto al recién nacido como a la madre que está donando esa leche. Los bancos de leche representan un elemento fundamental para el buen funcionamiento del sistema sanitario. Es importante concienciar a la población de la existencia de estos bancos de leche y la gran ayuda que suponen para muchas mamás y bebés.